La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bueno, solamente ellos le pueden decir, pero tenemos entendido que pues sí les pagan más o menos bien. Algunos les pagan hasta 300 pesos el día. Tenemos entendido. De los datos que nosotros tenemos es que los lugares en donde llegan los jornaleros están muy señalados, son pocos. El principal es Río Florido, Fresnillo. Es donde llega la mayor cantidad de jornaleros. Se tiene conocimiento de algunos trabajos que han hecho algunos investigadores. Durante la temporada de mayo-agosto llegan alrededor de 6,000 jornaleros de fuera. De esos 6,000 jornaleros, 4,000 estimativamente a Río Florido. El 3% de los trabajadores agrícolas en el estado de Zacatecas están en la formalidad, y el 97% en la informalidad, lo que es un poco, a veces medio complicado, es de que se deben tener los datos precisos del patrón, y pues muchas veces no tenemos la información del patrón, porque no la obtenemos por muchas fuentes, que hay hermetismo y no los dan, porque saben que una vez entrando a revisar la secretaría, pues van a ser sujetos de cumplimiento, igual que cualquier giro económico, ¿verdad? Entonces es lo que tenemos, un asunto escurridizo, vamos a decir. Mi nombre es José de Jesús Flores Rodríguez, tengo 26 años. Vivo en Zain Alto, Zacatecas. Venimos para acá porque en nuestro pueblo no hay trabajo y tenemos que buscar para acá, pues. Vengo de Veracruz, yo tengo 32 años. Buscando la vida, buscando trabajo para mantener a mis niños. Y esta empresa nos ofrece, ¿va? Cada temporada nos ofrece trabajo y vino a trabajar aquí. Los meses son como unos 3 meses por día. ¿Cómo lo manejen? Nos pagan 150. Sí, hay veces que sí es muy pesado. Muy pesado, como ahorita el trabajo que no siento, sí, sí está pesado. La raíz que quede en la palma de la mano, por favor. Mi nombre es Héctor Zamudio Cortés, ex estudiante de la maestría en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Estas personas vienen en su mayoría del sur de México, lo que es Guerrero, Chiapas, Oaxaca. Ellos van buscando los campos donde hay producción para poder ocuparse de ellos. Ellos van de un lugar a otro, no van siempre a un mismo lugar. Aquí en el estado de Zacatecas, es en el mes de mayo empiezan a llegar, y efectivamente en el mes de agosto es cuando se retiran y van al estado de Sinaloa. En cuanto a las condiciones que tienen ellos para descansar, son deplorables, dado que los mismos oriundos de la comunidad les rentan casas que apenas se están construyendo. Son tapias o son casas en que le nombra uno en obra negra, que no tienen ningún tipo de servicio. Eso es en cuanto a las personas que de alguna manera tienen suerte y los hospedan ahí dentro de la comunidad. Hay otras personas, otros jornaleros, que no corren con la misma suerte, y ellos tienen que vivir y rentar en túneles que utilizan los patrones para secar el chile, en este caso ya cuando la producción está lista, o también en los propios invernaderos. Es ahí, creo yo,
que se crean focos de infecciones porque no hay las condiciones para poder asearse, para hacer sus alimentos. Entonces usted y su familia pues se la pasan prácticamente viajando todo el año, ¿no? Sí. Yendo a buscar trabajo, sí, donde haya. Sí, pues, para mantener a los niños porque pues, ellos quieren comer. Sí. Pues llega uno y así pues como casas como esta, pero los cobran muy caras la renta y tienen que meter pues muchas personas para que no se nos haga muy caro. Pero pues así no vive uno a gusto. Uno de familia no vive uno a gusto así, viviendo de unos 15 o 16 personas, no. En un solo cuarto. Sí, no vive uno a gusto. No. Aquí vemos que las autoridades no tienen ojos para este sector agrícola. No ve los derechos o no hace que los patrones respeten ese derecho, esas prestaciones, tanto seguridad social, la jornada de trabajo, el salario mínimo vigente. No hay nada de eso para ellos. Pues no tengo otra posibilidad, porque pues no tenemos de escasos recursos y no, la mayoría no terminamos los estudios y tenemos que trabajar en el campo. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.